En sí, ustedes, ya la sub-23 de cara a los Panamericanos, ¿cómo estás? Sí, bien, agradecido, ¿no?, con ustedes. Y nada, ha sido el primer amistoso, como dices. Lo tomamos de la mejor manera, con las indicaciones que nos da el profe, transcurrir los microciclos, aprendiendo en equipo, en colectivo. Y nada, fue un Guaral, es un gran equipo. Nos impuso condiciones, pero nosotros con lo que nos decía el profe Solano, lo sacamos a relucir y fue una buena práctica, ¿no? Ahora, nosotros no pudimos ver en sí la práctica, pero de lo que nos puedes contar, ¿cuánto quedó el partido? ¿Quiénes marcaron los goles? El primer tiempo jugamos prácticamente el primer equipo, como se dice. 45-45. Claro, 45-45, y el primer tiempo quedamos 2-0, nosotros ganamos. Gol de Giving y el otro gol de Giving también, creo, no me acuerdo. Pero el primer tiempo fue una práctica muy, muy intensa, todos los dos equipos. Supimos aprovechar las oportunidades y en segundo tiempo perdieron 2-0. Pero bueno, es transcurrir del entrenamiento, es ir mejorando poco a poco, ¿no? ¿Sientes que un poco este estilo de ustedes, la sub-23, se asemeja un poco a la mayor? Sí, la verdad que sí. Como el profe Solano ha estado tanto tiempo a disposición del profe Gareca, nos está implantando eso de tener el mismo esquema, la misma función, la misma intensidad, ¿no? Y nada, lo tomo yo de la mejor manera, siempre dando lo mejor de mí en esta selección y aportando en lo que puedo, ¿no? Ahora, en lo personal, ¿cómo tomas esta oportunidad de haber estado en los microciclos, de estar en el microciclo, en el cuarto microciclo? ¿Sientes que es un paso muy cercano ya ser un poco más visto por Ricardo Gareca? La verdad que sí, ¿no? Estar a un paso prácticamente es motivador para mí y para la mayoría de mis compañeros. Yo a mi corta edad ya una sub-23. Y nada, todo me está pasando muy rápido, lo estoy tomando de la mejor manera, siempre con humildad y, como te digo, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento, ¿no? ¿Sientes que hay una presión por ser locales en los Panamericanos? Bueno, se puede decir que sí, porque la localidad siempre se respeta. Nosotros vamos en el Panamericano, vamos a salir a dar lo mejor, a siempre representar de la mejor manera. Y nada, esperemos que nos apoyen, ¿no? Gracias. Muchas gracias.